This meeting is being recorded. Hello, ¿me escuchan? Hello. Yes, teacher. Eso estuvo así. Yes, teacher. Hola, no saque el internet, no sé qué está pasando el día de hoy. Hasta me estaba conectando de otra computadora ya, así como que, bueno, si no era esto, no sé. No creo que es el internet, pero gracias por esperar. Thank you very much. Ok, bueno, ya estamos aquí. Pensaban que ya no venía. Yes? No. No, okay. Tuvieron fe en mí, gracias. I appreciate it. Okay, bueno, let's go. I'm going to start now. Voy a ir con el attendance. I'm just going to look for your attendance. Uf, estaba sudando ya. Okay, okay. Let's go. Let's see your basic one. No, you're not this one. This song, el de 7 a 8. What is your attendance? Let me check. A ver, yo esperaría que el internet no me falle ya, porque sí me está fallando mucho, pero por el momento siento que sí está bien. Si en algún momento me quedo frozen o ya no me escuchan, bueno, ya saben por qué es. It's because my internet is bad. A ver, no sé qué por qué. No sé por qué está mal el internet ahora. Todos los días, porque ahora. Cuando ha llovido, nada. Pero ahora que no estoy lloviendo, yes. Okay, let's go with attendance. Today is Thursday. Yes, it's Thursday. Let me see. Okay. Ay. Se desactivó el audio por ahí. Tengan cuidado con eso, por favor. Okay. Adalys Mendoza de León. Present. Okay. Alejandro Antonio López Velázquez. Ana Marisol Zamora Castillo. Present, teacher. Briseida Magali Romero Rivera. I'm here. Carlos Manuel Velázquez Hernández. Present. César Alexander López Beltrán. Present, teacher. Christopher Steven Rivas Abrego. No, okay. Claudia Isel López Córdoba. Present, teacher. Edgar Fernando Portillo Cabrera. Present, teacher. Elmer Antonio Flores Navarrete. I'm here. Fabián Alejandro Hernández Nativi. Present, I'm here. Griselda Lisette Moreno de Bonilla. Present. Jennifer Yasmín Panameño Navarro. No, ok. Jennifer Andrea Marroquín Juárez. Present, teacher. Jocelyn Natalia Mancía Zamora. Present. José Luis Castro Martínez. Josué Andrés Osorio Cordero. Present. Catherine Michelle Sorto Aragón. Kelly Michelle. Present, teacher. Yo soy José Luis. Ok, José Luis, pero ya ratitos. Okay. Okay. Kelly Michelle Aguirre Fuentes. No. Laura Fabiola Martínez de Morales. Present. Leslie Natalie Orellana Hernández. Present. Mario René Funes Bonilla. Teacher. Okay. Mónica Arline Barrera Morales. Raúl José Reyes. I'm here. Rudy Armando Mendoza Rodríguez. Present.
Sergio Jimmy González Enríquez. I'm here, teacher. Stephanie Abigail Quintanilla Valladares. I'm here, teacher. Teresa de Jesús Cruz Navarrete. Xiomara Marjorie Barrera Rivera. I'm here, teacher. Okay, perfect. Okay, guys, today, no sé si con ustedes ya hice prácticas de pronunciación basados en trabalenguas, tongue twisters, ¿ya hicimos? ¿No? No, ¿verdad? No. Okay, para tener una buena pronunciación, mucha gente dice, hey, pero yo puedo entender, pero no puedo hablar, yo sí me entienden si les sigo, pero ya hablarlo es que me cuesta. ¿Cuántas veces me han dicho eso a mí? Right? Si me pagaran, es que yo... ¿Entenderlo? Sí. ¿Hablarlo? No. Something like that. Pero bueno, es como ir al gym. Si yo les digo mañana, a ver, si no están en condición física, no lo digo en general. Si no están en condición física y les digo que mañana van a correr 10 kilómetros, los corren. No. ¿Qué tienen que hacer primero? Entrenar. Ajá, los músculos, ¿verdad? Y resistencia, right? Ok. Entonces, ¿por qué queremos hablar inglés cuando los músculos de nuestra boca y las cuerdas vocales están acostumbradas a hablar qué? Spanish. Ajá, español. Entonces, obviously, no podemos. ¿Qué tenemos que hacer? Entrenar. And to train, we have to speak. ¿Y sí? Para entrenar, tenemos que hablar. No hay otra forma. Es que yo voy a pensar que puedo hablar inglés. No, you have to train. Los músculos que utilizamos para hablar inglés tal vez son los mismos que en el español, pero no en las mismas posiciones. Okay? So we need to train that. Para eso, I have something here. Wait a moment. What are you? It's a tongue twister. We're going to say something like this. Al final, ustedes van a poder ser capaces de decir esto. Ice cream, you scream, we'll scream for ice cream. That's what you're going to say. Así van a decirlo. Pero no están invocando a nadie. No se preocupen. Es algo inofensivo. It's ice cream, you scream, we'll scream for ice cream. Ya se los muestro. Es un juego de palabras, de hecho. Es esto. Miren acá. Es I scream, you scream, we all scream for ice cream. Again, I scream, you scream, we all scream for ice cream. Importantes pronunciaciones para tener en cuenta acá. La R es suave. Cream, cream. La R se queda así arriba en el cielo de la boca. Ahí se queda la R. No hace el r, no hace cream, 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 no. Cream, cream, cream. Siguiente técnica. La S. Siempre cuando hablamos en español decimos esa S así como scream, school, study, student. Ponemos una E inexistente aquí al inicio. Y agregamos sílabas a la palabra. Entonces es solo el sonido de la S. Scream, scream. Una pregunta, ¿se puede escuchar el viento de mi ventilador? ¿No? No. No, no. Thank you, porque me estoy ahogando. Ice cream. ¿Ven? No es ice cream. ¿Ven la diferencia? Yo uno esta palabra con esta y suena más natural. Ice cream. Ice cream. No, ice cream. Scream, no. Ice cream. You scream, we all scream for ice cream. Aquí es I scream y aquí es ice cream. Okay. I scream, you scream, we all scream for ice cream. Vamos a ir a practicarlo en los break rooms. Tomen una captura, take a screenshot. En los break rooms lo que quiero que hagan es 5 veces lo tienen que decir seguidas cada persona. Primero díganlo una vez, cada uno, una vez, once.
And then, ayudémonos como compañeros. Mire, aquí tuvo este error, aquí tuvo este error, así. Después, when you finish that, vamos a decirlo 5 veces seguidas para de verdad hacer el entrenamiento, ¿ok? No como cuando vamos al gym, hicimos una sentadilla y, ah, ya, hice el ejercicio de hoy. Suficiente, right? No, we have to go and we have to work out. Pues lo mismo acá. Let's go. Ya les dije, primero una vez cada persona y después 5 veces seguidas, después de las correcciones. Ok, ahí tienen las invitaciones. Let's go. Hola, hola, Kelly.
¿Pasó algo porque se salieron? No, ya habíamos intentado, ya dimos dos vueltas cada uno, o sea, lo hicimos 10 veces cada uno, y pensábamos que ya estábamos, ya teníamos que regresar a la reunión principal. Ok. Bueno. Solo una duda respecto a los pequeños grupos que hacen en las reuniones. ¿Verdad que la, usted es la que se encarga de avisarnos cuando tenemos que regresar a la reunión principal? Correcto, ahí hay un mensaje que les aparece, de hecho, cuando los mando a llamar. Ok. Ah, pues sabía. No sabía eso. No sabía. Ok, es ok. Pues, gracias. Hello. 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 Okay. Now let's see. Wait. Creo que no han vuelto todos. I think not everybody has come. Oh yeah, everybody's here. Okay, perfect. Now. ¿Quién quiere decirlo acá? Yo quiero decirlo. Okay, excellent, Laura, and then César, excellent. Ice cream, you scream, we all scream for ice cream. Good job. Very, very good, Laura. César. Ice cream, you scream, we all scream for ice cream. Good job, César. Someone else? Xiomara. Xiomara, yes, go ahead. Okay. Ice cream, you scream, we all scream for ice cream. Good job as well. Excellent. Thank Raul, you wanted to say it? Raul, you want to? Yes. Ice cream, you scream, we all scream for ice cream. Vamos a modificar la E al inicio. Scream, no, scream, ok. Diga ice cream. Ice cream. You scream. You scream. We all scream. We all scream. Ahí, la E, scream. Ahí le quitamos la E. We all scream. We all scream. Scream. Eso vamos a ir haciéndolo poco a poco. Thank you, Raúl. Thank you, thank you, thank you very much. Ok. Bueno, comentarios, un par de comentarios ahorita. El primero es, pronunciation in English, it's different than Spanish. So la pronunciación, vamos a intentar eliminar esas cosas que traemos desde antes. Se llaman fosilizaciones, de hecho, en fonética. Las fosilizaciones son las que nos hacen hablar como scream, right? Y es muy difícil quitárselo. Y no se sientan mal si lo dicen así, porque yo en segundo año de la universidad decía I live in El Salvador. Y no, no es I live, ¿verdad? Es I live. Imagínense, ustedes ya saben esto y yo en segundo año de la universidad seguía diciendo I live. Ajá, entonces ustedes están mejor de lo que yo estaba, right? Now, las fosilizaciones son normales, es que nuestro cerebro lo repitió tantas veces ya de esa manera que ya no lo ve de otra forma, pero no es imposible quitarlo, it's not impossible, solo hay que hacer practice and practice and practice and practice. Segundo comentario, it is. Cuando los mando a trabajar en los breaker rooms, yo les voy a enviar un mensaje para regresar a la sala principal. A veces, si no estoy en la sala, si no les he llamado, es porque ando saltando en todos los breaker rooms de ustedes, supervisándoles, right? Y después regreso acá. Okay, so cuando estemos en los breaker rooms,
practiquen lo más que puedan. Ya practicamos 10 veces, hagámoslo otras 10 veces, o practiquémoslo ahora, dígalo usted dos veces seguidas. Ahora vamos a contar el tiempo. Now, esta situación, solo vamos a decir scream, 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 para ir. Esto suena como una canción, ¿verdad? Scream, scream, scream. Vamos a ir así. So, pónganse retos, ¿ok? That is what it's going to be. Eso es lo que va a ser. We're going to do challenges. That is it. Okay. Now let's continue. We're going to go with the topic today. Numbers. Numbers in English. This is a very, very easy topic. Un tema muy fácil. Very easy to do. But hay unos nombres, numbers, números, numbers can be complicated. They can be complicated sometimes. Sí pueden ser un poquito complicados. Now let's go here. These are the basic numbers, right? The basic ones. Let me add one here that is not here. Vamos a añadir uno que no está acá. This one, right? Wait. This one. Y este tiene dos formas para llamarse. ¿Saben alguien cómo se llama este número? Do you know what it's called? Zero. Oh. Zero. Oh. Oh, excellent. Good job. Zero, no. Zero. Okay. That's the most important part. Zero. Zero. Like that. Zero. Like with the letter Z. Zero. Zero. And O. También podemos decirle O. Usualmente cuando estamos diciendo números de teléfono, direcciones, calles, decimos O. O habitaciones en un departamento o habitaciones en un hotel, decimos O. Por ejemplo, la habitación 206. 206. 206. That is what it is. Okay. Entonces ese lo decimos zero. Zero. Or O. Then we go one. 2, 3, 3, 4. Wait a second. Ah, sorry, allergies. 3, 4, 5. ¿Se acuerdan que decíamos que este es V? 5, no 5, no 5, 5. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Again, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Okay, one more time. 0, 0. Puede ser cualquiera, ¿verdad? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vamos a ver quién me ayuda con la pronunciation. A ver, let's see. Josué, help me. ¿Pero digo todo de nuevo? Yes, solo voy a decirlos. Ok. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Excellent. Good job, Jose. Good job. Vamos a ver con alguien más. Let's see. Briseita. Okay. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Good job, thank you. Just zero, remember, is zero. Porque puede ser muy confuso decir zero,
yo sé, es difícil, pero es zero. Esa pronunciación de la Z tenemos que hacerla bien, zero. Otra pronunciación muy importante es esta. Porque no me vayan a decir one, two, three, porque me están diciendo uno, dos, árbol. Right? Entonces, no es árbol, no es tree. En inglés, la pronunciación de esa TH se llama tera. Y es, te voy a mostrar cuál es el símbolo para la pronunciación de esa TH. Es like that, and then like this. Ese es el símbolo para esa pronunciación de TH, de la TH. Entonces, si ustedes quieren relacionarlo para que les salga mejor, hagan la relación como que estos son sus dientes y esta es su lengua. Y ahí empieza la pronunciación de esa TH. Así, miren. Three. 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 ¿Ven la diferencia acá? Three. Incorrect. Three. Three. Ahí. One, two, three. One, two, three. Si yo digo three, es diferente. Three, incorrect. One, two, three. Uno, dos, árbol. No. One, two, three. One, two, three. No se ponga así, usted me va a pasar el sueño. Qué barbaridad. Okay. So we're going to do a practice right now. Vamos a hacer una pequeña práctica. Okay. We're going to do a practice. Y vamos a intentar decir los numbers. And then vamos a decir nuestro número de teléfono. Then we're going to say our phone number. Okay. So for example, it can be, this is just an example for me. 7702 8471. That's just an example. This is un ejemplo, no es el mío. Ustedes ya ven el mío en el chat. Okay. So I'm gonna do one. Primero vamos a ir y vamos a practicar. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Cada uno, ¿ok? And then vamos a decir nuestros phone numbers y nuestros compañeros tienen que escribirlo en un papelito y luego nos van a mostrar para ver si ellos entendieron lo que dijimos o si nosotros nos equivocamos al decir el número. ¿Yes? Tengan ahí un papelito listo para que lo vayamos escribiendo y se lo muestren al compañero. No, se equivocó. Mira, pero así se le escuchó, le dice usted. Yo por eso le dibujo un árbol aquí, porque un arbolito dijo usted. Entonces, right. Ya se entendí, dijo la teacher. Ok, ¿se comprende la actividad? Yes. Okay. Yes, teacher. Good. Yes, teacher. Practicamos los numbers. Si después practican los numbers, si ya dijeron su phone number y yo no les he llamado, vuelvan a practicar los numbers. That's it. Okay. Let's keep on practice. Porque yo les mando a trabajar allá, porque aquí yo hablo, pero yo quiero que ustedes hablen. I want you to speak. Let's see. Yeah. ¿Cuál era la pronunciación del cero? Zero. Zero. ¿Y el otro? Oh. Sí. Oh, gracias. Yes. Aceptemos las invitaciones ahí, please.
haciendo bien, chiquititos. O si no, lo que pueden hacer es mandarlo al chat. Yes. Ah, también. Muy buena idea. Good idea, Adalys. El mensaje va a caer solo para las personas que estamos en la sala, ¿verdad? Sí, 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 sí. Yes, don't worry. No se preocupe, yes. Is 7, 6, 9, 9, 1, 6, 6, 3. También lo pueden mandar al chat, guys, ¿ok? Para que no solamente en el papelito, ¿ok? Ok. Ok, perfecto. Hello, Christopher. Christopher. Christopher, are you there? ¿Está ahí? Family, me.
Oops, because that's... ¿quién más? Nadie más va a decir el número. Falta uno, ¿verdad? No, yo son no. ¿No? Creo que ellos todo dijeron. Sí, todo lo dijeron. Sí. Sí. Sí, ya hemos todos. Volvamos a hacerlo. Sí. Vaya. Ok, voy. My cell phone number is 6. Okay, that was good. Now, solo escuché ahí que cuando dijeron un número de teléfono, alguien dijo zero, pero es O. Recuerden que cuando los números de teléfono es O, it's not zero, it's O. ¿Por qué? Porque lo hacen como para diferenciarlo. I don't know why. Now, para decir números grandes puede ser un poco más complicado en inglés, pero la cosa es que es muy lógico. Sorry, muy lógico como en el español. En el español, el 20 y después 21, 22, 23, 24, es super easy. The same in English. No es como en francés. ¿Alguien se sabe los números en francés acá? No, aunque apenas vamos a empezar en English, teacher. Ni el español sabemos manejar todavía, teacher. Okay. Pero vamos a aprender. ¿Usted sí puede? ¿Quién puede? ¿Qué dijo ahí quién? No, ya lo vamos a aprender después. Ah, ok. Miren, yo intenté. Pero son como hacer operaciones matemáticas. Es como tanto menos tanto es tanto. Así lo dicen en francés. Es like. Sí, yo estoy aprendiendo francés. Por ejemplo, para decir 90, se dice 90, 90. ¿Y en español? Es 90. Pues sí, pero 90, yo sé que es como una suma, una resta o algo, ¿verdad? Sí, se suma 4 veces 20 y más 10, así es. You see, es lo que les digo, ¿por qué? Why do you do it like that? It's difficult. 90. Sí, así como es. 4 veces 20 y 10. Así, ¿verdad? Sí, así. What? No, yeah. It's like, I don't get it. Por eso yo, es, no. Spanish and English, they are easy. Yes. Now, for example, 20 en inglés se dice 20, ¿ok? 20. Y uno se dice 1. ¿Cómo se dirá 21? 21. Is super easy. El inglés es como... se los regalo, super easy. No lo como el francés, right? Yo ahí me retiré. Esa clase fue como, ok, bueno, nos vemos. Ok, here it is, you see. Llegamos aquí. Well, then we have 11 and 12, que son únicos, ¿verdad? 11 es 11, 12 es 12. Luego acá, todos se convierten en teen. Desde el 13 hasta el 19, todos son teen. Es como el inicio de estos.
más teen. 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, y luego empezamos con los 20, 30 y así en adelante. Solo una cosa que sí es muy importante como recalcar, diría yo, es, miren, por ejemplo, este aquí tenemos el 30. No, se lo voy a hacer con 40 porque es el que me queda más cerca, ¿verdad? 40. 14 es 14. 40 es 40. Se los digo porque esto suena teen. Teen. Y este suena ti. ¿Ok? La fuerza de voz, en inglés existe algo que se llama el estrés. La fuerza de voz o el estrés en estos está en el teen. Y en estos está en la primera parte. Four. Entonces es 14, 40. 14, 40. Se los digo porque hay estudiantes que me han dicho su edad y me han dicho, yo tengo 80 years old, teacher. Yo 80. Pero qué joven se ve. Right? Es el caso de Benjamin Button. Right? Van para atrás con los años. Or what? I don't know. So, es muy importante que sepan diferenciar. 14, 40. Okay, let's go again. Then we have, I told you, 20. And then we go 21. Siempre usamos este hyphen. Like, to, para unirlos, we use it. Hyphen, hyphen. That's what is called hyphen. 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29. And then we get to 30. 30. Okay? Now, ahí empezamos de nuevo la misma. 31, 32, 33, 34. Y es lo mismo. Super easy. Ahora vamos a ver la pronunciación de estos porque ya saben cómo se van a unir con los demás. 40. 50. 60, 70, 80, hay gente que lo dice 80 y está correcto, pero suena más como un 80, como una pequeña R, 80, 80, lo mismo acá, 90, sí, sí puede ser 90, es correct, but 90, 90 is better, 90, 90, okay, lo mismo acá, 40, this is 40, 50, 60, 70, 80. Ese sí suena así, 40. Okay. Lo mismo que este, 30. 30, no, 30. 30, 30. Okay. Si este se dice 90 y este se dice 5, ¿cómo se dice, Xiomara, 95? Mm, 95. Correct. Let's go. Si este se dice 60 y este se dice 8, ¿cómo se dice 68, Mario? 68. No lo escucho, Mario. Active el audio. No sé si es el micrófono suyo, tal vez, or something. No se escucha. Nope, nada, pero ni lejos. Intenté desconectar el micrófono del auricular, tal vez con la combo. Mm. Dígalo. Nope. Nada. Lo veo hasta que hace el esfuerzo. Y me da ansiedad. Ok, ok, ok. Diga, José. I have a question. Yeah. I have one word for this week. Uh-huh. I beginning for practicing the platform. Platform, uh-huh. This week, come. Okay. Okay, ¿qué me di? Que si hay
que si hay... Que si puede iniciar esta semana la clase de la plataforma ya. Ajá, sí, sí, como usted dijo, que despacio. Y no despacio, no, usted puede ya, si quiere terminar la plataforma, yo no tengo problema con eso. No, ah, no, vaya. Okay. Ok, le digo que no vayan atrás de lo que vamos haciendo en clase, pero pueden ir, uff, ya que allá alguien creo que fue, si no me equivoco, Adalis, ¿verdad? Y Adalis ya, cuando no venga a clase yo, Adalis, mire, puede dar la clase, yes. Ahí estamos. Teacher. Ya. Yeah. Teacher, tengo, bueno, una pregunta y una información que darle. Ok. Fíjese que yo tengo un inconveniente ahorita y es que mi suegro está gravemente enfermo de salud. Básicamente él está en sus últimos días de vida y pues por ende yo creería que si él fallece me voy a tener que ausentar de la clase. Yo estoy trabajando la plataforma, no sé si le puedo avisar por algún medio si eso llega a suceder para que usted sepa que yo me tenga que ausentar. Sí, me informa, se comprende, no se preocupe, pero si quieren escriba usted al chat. Ahí donde está, no sé, las 7. Aquí, no, le voy a mandar un mensaje ahorita. Vaya, ese es mi número. Entonces, si usted se comunica conmigo ahí, la que dice this is me, okay. Ahí se comunica conmigo cualquier cosa, ok. No hay problema. Muchas gracias, teacher. Uh-huh. You're welcome, don't worry. Bueno, y fuerzas y ánimos ahí, ¿verdad? Ok. Bien, les estaba diciendo, tengo que ir a la otra clase, pero que me esperen un ratito. Que me esperen, it doesn't matter. Ok, ahora sí, porque ya, miren, les voy a decir algo, solo quiero que aprendan una cosita antes de irme. Ya mañana vemos más de los, no, mañana, quiero ver, no, mañana tengo con ustedes, ya es true. Cuando decimos números grandes, por ejemplo, que usted nació en el 1992, digamos, es bien difícil estar diciendo todo ese número completo, porque 1000 se dice 1000, 100 se dice 100, y luego 92. Entonces diríamos 1992. Muy complicado. En inglés todo lo quieren hacer fácil, lo cual es bueno. Okay? And it's like this. Look. Vamos a dividir un número grande en dos números pequeños. Y va a ser 19, porque es el primer número. Y después 92. ¿Se fijan? Qué fácil. 1992. 1992. Y así se entiende. And they get it. Para que no estemos diciendo 1992. ¿Yeah? ¿Ok? Ok, teacher. Okay, eso es como para decir números grandes. Por ejemplo, si tuvieran que decirme la fecha de su nacimiento y me dicen el año, like that. We're gonna do it like that. Bueno, les dejo porque ahora sí ya me están diciendo, teacher, no nos deja entrar a la clase. Yes. So voy a ir, ok. Bye bye. See you on Monday. On Monday, ok. See you soon, teacher. See you on Monday. Bye bye. Tengo un muy buen fin de semana. Bye bye. Good night.